Kinex SL. Donde tú estás, se habla de mí. Pero donde yo estoy, nadie te conoce. Calma, pueblo. Llega la reina del avispero. Sin máscaras ni muñecas. Con 30 años de trayectoria en los medios, apasionada en las comunicaciones, convirtiéndose en la comentarista aficionada más polarizante del género trans. Sin máscaras ni muñecas. Habla lo que otros callan, sin miedo a la verdad, sin pelos en la lengua, sin nada que ocultar. Sin máscaras ni muñecas. Regresa con más fuerza a defender y a luchar por lo justo. Querida por muchos y odiada por otros. La pueblerina, la mal querida, ella es esa, la mujer con corazón de pueblo, Samantha Love, sin máscaras ni muñecas. Buenas noches, si son de noche, buenos días, si son de día, buenas tardes, si son de tardes, bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que está ahí en el chat, a toda la gente que fielmente está aquí en este canal, noche tras noche, viendo el contenido. Gracias, gracias de todo corazón. Primero, para empezar, quiero aclarar el programa de anoche, que fue un programa, una mezcolanza que hicimos. Compartí un video a principio, yo barriendo con todo el mundo. Eso pasó hace tiempo, señores. Eso no fue ayer. Miren que el pelo me ha crecido después de eso. Así que no lo vayan a tomar esto. Ya se me pasó. Ya no tengo coraje. Paz y bien. Bueno. Usted está ñangotao. Vamos a comenzar rápidamente porque tenemos bastante contenido y esto es un recuento de lo que ha pasado referente al tema de Kevin, ¿verdad? Porque pues ha surgido ciertos sucesos en los medios de comunicación. Dele compartir, por favor. Es importante que le dé compartir. Vamos, vamos. Y es importante reseñarlos. Vamos a comenzar primero a compartirles y a compartir mi opinión referente a la entrevista en exclusiva que dio Betsaida Quiñones, la fiscal del caso de Kevin Fred, al programa Chisme No Like, que llevaba tiempo, ustedes no saben, ya prácticamente casi más de un año, Chisme No Like le hizo el acercamiento a la fiscal. Y bueno, ¿por qué yo sé esto? Porque Seriani, ustedes saben que hemos hablado mucho y siempre me preguntaba, oye, la fiscal, ¿cómo la puedo conseguir? ¿Cuándo tú crees que nos dé una entrevista? Porque no, yo desconocía si la fiscal había hablado con él o le había respondido. Pero al parecer no habían podido coincidir con los tiempos. Y bueno, por fin, después de tanto tiempo de espera, la fiscal se presentó sorpresivamente en el programa Chisme No Like este pasado lunes. Y señores, hizo unas declaraciones sin máscaras ni muñecas. Yo quiero compartirlas con ustedes. Así que vamos rápidamente a ese tema y comenzamos con la primera parte. Música de terror, comadres, porque cae una bomba más. Música de requete contra terror, mi querido Javier. Música de terror. Música de terror, por favor. Y todos estamos con el dolor, con el corazón partido, porque queremos que esta isla, que es una isla tan bella, tenga paz. Pero no hay paz sin justicia. Le voy a dar la bienvenida a una fiscal que le doy las gracias que se atreva a hablar con nosotros, porque la hemos buscado por años. Ella trabaja mucho, la verdad, no tiene tiempo de estar dándole a los medios entrevistas, porque es una de las mejores fiscales de Puerto Rico. La licenciada Quiñones está con nosotros. Bienvenida, licenciada. A ver si ya está. ¿Está chicos, por favor?
A ver si me la conectan. La licenciada Quiñones tiene que ver con el caso de Kevin Fred, una historia que usted ya la conoce, nosotros la repartimos todo, casi, no sé, una vez por semana hablamos de Kevin Fred. Es algo que nos duele, es un artista que perdió la vida, no era necesario, podía haber seguido. Hola, hola, 1, 2, 3, ahí sí me está escuchando. A ver si Mayra me dice que está. Ahí está, señores y señores. Y ahí está nuestra amiga. Bueno, la estábamos buscando hace mucho tiempo. Hola, fiscal, ¿está ahí? ¿Beisaida? Dele compartir, por favor. Es importante que le dé compartir. Vamos, vamos. Hola. ¿Me escucha? Me parece que no me está escuchando, ¿eh? Hello. Hola, hola, fiscal. Hola. No me están escuchando, chicos. A ver si le ayudan a conectarse bien. ¿Qué pasó? Porque aquí nadie lo frenó. Hubo unas denuncias con respecto a la investigación de Kevin Fred, de que se había pedido que se congele esta investigación. Para todas las sabandijas que simplemente por su paja mental, por su ignorancia y problema de identidad, y por ser rastrero. La fiscal, como las fiscales nunca mienten, las fiscales tienen que decir todo lo que está pasando, y ella denunció que sí, que se habría congelado por unos mensajes y memos que recibió de en ese momento la autoridad máxima, Wanda Vázquez. ¿Cuándo este país va a entender? Es gobernadora y también su asistente. No la escucho. Aló, 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 por favor, Betsaida. No la escucho. ¿Cuál es el problema? La licenciada, cuesta mucho conseguirla, chicos. A ver qué podemos hacer. Si me ponen, por favor, mientras tanto, la gente está... Gracias, abuelito, que coqueto tus collares. Bueno, la gente, me alegra que consiguieron a la fiscal Quiñones, dice aquí Nina, debe ser puertorriqueña. Bueno, les explico un poquito. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en ese momento habría ordenado paralizar la investigación de Kevin Fred y del licenciado Carlos Cotto, que es otro caso. Jodido FBI de mierda. Llevamos tiempo diciéndole que esta gente está fabricando casos. A través de la jefa de fiscales, Olga Castellón, esta mujer es importante, la asistente de Wanda, Olga Castellón. Prepárate, porque voy a soltar todo lo que tengo y lo que estamos haciendo. Fred fue asesinado en enero del 2019 y el licenciado en el 2018. La fiscal Betsaida Quiñones, quien lleva actualmente el caso de Kevin, ha sido señalada como que no había presentado todas las pruebas y como que no le iban a hacer un caso a Wanda Vázquez, que esta es la que yo te digo que entró al FBI, que se sospechó un montón de cosas. Que es más fea que la palabra bu. Que ahí salieron muchos personajes lastimados de nuestra querida farándula. ¿Está o no está? ¿Qué hacemos, chicos? Díganme. A ver, porque realmente es una pena perder esta entrevista. ¿Me dicen, porfa? ¿Aló? A ver, hola, señora Quiñones. He mencionado nombre allí, mío. Medio rapidito, rapidito. Ya me invito. Bueno, este caso nos conmueve porque si lo que hacen es desprestigiar a la fiscal, si la desestiman todas sus denuncias, no se va a llegar a nada y ustedes saben quiénes son los que se van a salvar de todo esto. Esta mierda se acabó. Este abuso se acabó. Bueno, señoras y señores, está todo Puerto Rico esperando esta entrevista. Señores, está Samantha Love, está todo el mundo aquí. Qué lástima, ¿eh? Bien, ya estás en el aire porque te llamamos por aquí, fiscal, porque realmente no podemos dejar de tenerte. Toda la audiencia de Estados Unidos y Latinoamérica, México, necesita escucharte porque tenemos miedo de que haya una impunidad con respecto a lo que usted denunció en su momento. Buenos días a ustedes allá en California, y les agradezco inmensamente que me han seguido el tracto de este caso a nivel internacional como lo han hecho hasta el momento. Fiscal, desde el día uno sabemos de su existencia y sabemos lo que usted ha denunciado. Estamos preocupados y para que el público entiende, porque nos está escuchando todo México, todo Latinoamérica y toda la comunidad latina de Estados Unidos. Muchos boricuas que están fuera del país, fuera de la isla. ¿Qué es lo que está pasando con usted, licenciada? ¿Qué le están haciendo? Bueno,
Bueno, básicamente reedité mis expresiones iniciales públicamente en las que yo manifesté que se me había paralizado el caso de la investigación del asesinato de Kevin Fred en abril del 2019. El Departamento de Justicia pues decide referir las expresiones que yo hice a otra entidad que sería la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, que sería la encargada de investigar esas alegaciones que yo estaba haciendo públicamente en cuanto a las funciones. Y lo que hizo el departamento cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia y cuando Olga Castellón era jefa del fiscal. Eso pasa a la investigación del fiscal especial independiente, y lo que recientemente se obtuvo públicamente fue una resolución del panel para el fiscal especial independiente, en el que en su resolución establecen que ellos no encuentran evidencia que sustente que realmente hubo una paralización de ese caso. Ellos, en la resolución, quiero aclarar que ellos nunca establecen que yo estoy mintiendo, sino que no han encontrado la evidencia suficiente para probar una paralización. Pero, licenciada, ¿usted mostró los memos? ¿Usted mostró la comunicación que hubo entre usted y la señora Castellón y, por ende, con Wanda Vázquez? Sí, cuando yo fui a entrevistar, yo fui entrevistada bajo la fiscal Crisanta González, que fue la que realizó la investigación en el panel para el fiscal de especial independiente. Yo fui entrevistada, yo hice una declaración jurada, con lo que ello conlleva, porque obviamente una declaración jurada es eso mismo, una declaración bajo juramento. Yo soy abogada, así que yo sabía a lo que yo me estaba exponiendo. Se le explicó todo lo que había sucedido, se le entregaron todas las documentaciones que yo y el departamento autorizaron a entregarse. Así que ella tenía todos los documentos para poder hacer una investigación más abarcadora. Entiendo que le faltó mucho a la investigación que ellos realizaron. Ahora, fiscal, ¿cómo se siente usted con todo esto? Porque estamos hablando de gente famosa, gente poderosa, estamos hablando de un caso que fue a nivel mundial. Nosotros en Hollywood, en Los Ángeles, en México, estuvimos hablando de este tema. Es decir, estamos hablando de un artista puertorriqueño que perdió la vida, que asesinaron. Su madre quiere justicia, sus amigos, el único reggaetonero gay que tenía la música urbana puertorriqueña, ya no está en este mundo. ¿Cómo se siente usted con esto? Mira, además de unirme al dolor de la familia, porque yo siempre he sido solidaria con la familia de Kevin, mi principal objetivo dentro del Departamento de Justicia, cuando a mí se me asigna el caso, es tratar de establecer y de buscar la verdad de lo que había sucedido con la muerte de Kevin. Entiéndase, poder llevar a los responsables ante un tribunal de justicia y que fueran el tribunal el que decidiera la responsabilidad de cada uno de ellos. Al paralizarse el caso en 2019, obviamente, pues en una fecha tan cercana al suceso en cuestión, que fue en enero del 2019 cuando asesinan a Kevin, pues se perdió muchas cosas que se pudieron haber hecho. Había mucha gente que iba a ser entrevistada, que ya no están. Por X o por Y razón no pueden ser entrevistadas actualmente. Mm. O sea que el momentum y el tracto pues se pierde, en el sentido de que fueron 2 años que el caso estuvo paralizado sin yo poder mover la investigación. O sea que prácticamente ganó Wanda Vázquez esta batalla, usted la silenciaron. ¿Cómo queda usted, su ánimo para seguir dentro de la Fiscalía puertorriqueña con tantos problemas? Ya Arcángel acaba de decir también que le da vergüenza la justicia puertorriqueña, que el caso de su hermano no se ha resuelto tampoco. Eso así, yo permanezco con el mismo ánimo que tenía al principio y entiendo a la familia y me uno siempre al dolor de la familia. Y yo estoy haciendo lo máximo con los recursos que tengo ahora disponibles para tratar de que el caso continúe su investigación. Yo me he mantenido al tanto y al frente de la investigación desde el 2021 en adelante, después de la paralización. Pero como te dije, hay cosas que ya se perdieron, que yo no las puedo obtener. Hay otras que se están descubriendo en esta investigación, como quien dice, volver a empezar la investigación nuevamente, pero se está trabajando arduamente, yo estoy trabajando arduamente con la policía de Puerto Rico, y mi interés principal es que se esclarezca y que se descubra la verdad. Fiscal, entonces usted continúa con la lucha, podemos apoyarla, podemos levantar la voz, podemos de alguna forma
desde afuera poder, no sé, protegerla de alguna forma. Me da mucho miedo esto. Yo sigo al frente de la investigación y sigo al frente y seguiré al frente hasta que el Departamento de Justicia me lo permita. Yo no vislumbro otra cosa en el futuro. No vislumbro salir de la investigación en un futuro, así que yo seguiré con el mismo entusiasmo que comencé al principio. Claro, que te tengo que manifestar que todo esto ha sido bien duro, que no ha sido fácil, pero cuando uno tiene la verdad, yo entiendo que uno va con la verdad hasta el final de y asume las consecuencias de lo que sucede al final. Usted, fiscal, usted sabe a lo que se enfrenta, ¿verdad? Lo que hay ahí. Yo me reitero, exactamente, yo me reitero en lo que yo manifesté originalmente. Eso sí sucedió, yo no me lo inventé, yo no tengo razón por la cual inventar algo como eso. Eso sí sucedió y yo me mantendré hasta el final con que sí sucedió. Las consecuencias que el departamento quiera asumir o asuman otras personas en cuanto a esto, pues las asumiré yo con la misma valentía que he hecho público todo esto. Yo creo que el sistema de justicia se merece un departamento que sea limpio, que sea justo, que sea transparente, que no se deje llevar por influencias ni políticas ni económicas ni de otro índole, sino por razones solamente y únicas exclusivamente para el bienestar de las víctimas, que para eso es que nosotros trabajamos. Obviamente. Bueno, ahí usted tiene un panorama claro de parte de esta entrevista que le concedió Betsaida Quiñones a Chisme No Like, que me pareció sumamente interesante porque era justo que acá en Estados Unidos se escuchara a la fiscal. Ya acá hemos escuchado a la madre, una vez escuchamos a la familia completa a principio de en enero 2019, después del el terrible asesinato de Kevin. Sin embargo, a la fiscal acá no se había podido escuchar y bueno, ya usted escuchó, sigue al frente. Hay muchas cosas que se perdieron, hay otras que no se pueden obtener. ¿Será que de esas cosas que se perdieron es esa famosa caja con evidencia que desapareció? Yo no lo sé. Pero ahí la fiscal creo que fue muy clara. ¿Le cree usted a la fiscal? Porque yo le creo, yo no sé usted. Yo le creo. La fiscal también hizo ciertos comentarios referente a la comunidad. Y déjame ver, esto es. Sí. No lo digo yo, lo dice la fiscal. Música de terror, comadres, porque cae una bomba más. Música de requete contra terror, mi querido Javier. Música de terror. Música de terror, por favor. ¿Usted tuvo comunicación con la mamá de Kevin Fred? Recientemente no he tenido comunicación, pero sí nos hemos mantenido en comunicación en cuanto a la investigación del caso y los asuntos. Cada vez que hago una investigación o algo diferente del caso, pues se le notifica, ya se había vía esta servidora o vía la gente de la policía que está en unión conmigo investigando la casa. Fiscal, la verdad, ojalá que esto tenga tanta repercusión como los momentos de Rafi Pina en su cárcel o Nati Natasha o si Daddy Yankee hace un concierto en el mundo, usted también tenga la misma repercusión en los medios de Estados Unidos. Yo reto a Univision y a Telemundo, Azteca, Televisa, a todas las televisoras del mundo a levantar la voz. Es un artista latino que se fue de este mundo porque le entró una bala y porque realmente nunca se supo quién lo asesinó. No lo podemos permitir, además era de la comunidad LGTB y ni siquiera artistas tan importantes que siempre defienden al LGTB se han manifestado. Han hecho cosas para sacar gobernadores, pero no para que haya justicia. Está bien raro, una de las cosas que yo me he estado bien raro dentro de la comunidad es que nunca han salido en defensa de Kevin.
siendo Kevin el primer exponente gay en el reggaetón. Sin máscaras ni muñecas. Ahora. Después no digan que yo digo, eso es lo que ven, eso es lo que se ve. Y mientras se ignora este caso, siguen borrando gente de la comunidad. Ya van dos. Creo que hay un chico también desaparecido. Eso lo vi en la página de Pedro Julio. Y la verdad que esto es preocupante. Porque el mensaje que se le está llevando al bajo mundo, a la calle, es que mata a los que no pasa nada. Así que o bailamos todos o rompemos la vitriola. Porque la verdad, le guste o no le guste, le haya caído o no le haya caído bien Kevin, él no merecía morir. Y no lo digo yo, lo dice la fiscal. Sin máscaras ni muñecas. ¿Usted cree que está la señora Wanda y la señora Castellón? ¿Hay alguien mucho más arriba ahí que está pidiéndole que esto se quede congelado de por vida? Yo no sabría contestarte esa pregunta. Obviamente, cuando yo hago publicado las manifestaciones que de la paralización, yo lo hice con el único objetivo de que se descubriera la verdad. Pues obviamente todavía no he logrado ese objetivo porque no ha salido la verdad completamente públicamente. Así que pues no descarto que en algún otro momento pues pueda haber una investigación que sea más efectiva que la que hizo el panel para el fiscal especial independiente, porque incluso yo le manifesté a ellos las personas a quienes yo entendía como fiscal, que ellos podrían entrevistar y que le podrían arrojar luz sobre la paralización, y no, ni siquiera los entrevistaron. Así que entiendo que el informe, aunque respeto el trabajo que ellos hicieron, pero entiendo que el informe no fue un informe completo. Por supuesto. Debieron haber hecho un informe mucho más completo que incluyera muchas más cosas que no... Y si querían más evidencia, la hubiesen conseguido con una sola llamada telefónica a esta servidora. Totalmente, estoy de acuerdo, porque usted tiene las pruebas, fiscal. Eso es irrefutable. O sea que estamos frente a un caso, y me lo digo yo, de corrupción total para silenciar a una fiscal y para beneficiar a un grupo que no sabemos quiénes son. Y ojalá algún día sepamos quiénes son y quiénes son las caras de esta gente. Fiscal, algo más que le quería decir a la comunidad internacional, la están escuchando en este momento fuera de Puerto Rico, porque sabemos que es importante que esto tenga un eco internacional. ¿Qué le diría? Pues le diría que sigan apoyando el caso, que sigan apoyando la investigación. Kevin no merecía morir de la manera en que lo asesinaron. Kevin era un muchacho joven que estaba tratando de buscarse un lugar en la vida y cantar, que era la ilusión que él quería y siempre quiso. Así que sigan en apoyo hacia la investigación, que sigan en apoyo hacia la familia, que sigan en apoyo a esta servidora que es la que está manejando el caso y la investigación, y que confiemos en que en algún momento pues salga a la luz la verdad, que es lo que más importante es. Yo me sostengo en lo mismo, me seguiré sosteniendo en lo mismo hasta el final, porque lo que ocurrió y lo que pasó no debe volver a ocurrir en el Departamento de Justicia. Con ningún artista y con ningún puertorriqueño de a pie. Exactamente. Fiscal, cuídese mucho, manténganse en comunicación. Ojalá todos los periodistas puedan tener el placer de entrevistarla y protegerla. Y les pido a toda la comunidad que apoyen, por favor, a toda mi gente de YouTube, que por favor no nos olvidemos de Kevin Fred. Esto tiene que ser un nunca más en la vida artística del reggaetón puertorriqueño. Gracias, fiscal. A la orden. Ahí usted escuchó, yo le agradezco al programa Chisme No Like, que siempre ha estado comprometido con este tema, no de ahora. Ellos han cabalgado con este caso cuando otros le echaron tierra, cuando otros dañaron la causa virtual que se creó
ese movimiento, ¿no? Esa cruzada que comenzamos después del 10 de enero de 2019. Así que, señores, la historia no se puede borrar, mala o buena. Fíjese usted, me llama mucho la atención lo que dice la fiscal referente de que, claro, Kevin no merecía morir, pero ¿cómo ella describe a Kevin? ¿Usted escuchó bien? Kevin no merecía morir. Kevin era un joven que tenía sueños, que quería ser cantante y que pudo haber sido grande. Así que cada día uno aprende, ¿no? Y conoce un poco más. Porque las redes sociales son una pantalla. Mucha gente detrás de una página vulnerables. Otros guerrilleros. Otros que decimos la verdad, que somos frontales, que enfrentamos lo que sea. Batallamos con lo que sea, porque somos de una raza de cuero duro. Y por eso, los cobardes que juegan a ser moralitos, no les conviene que gente como Kevin, como esta servidora, como tanta gente que hay, bonita, buena, talentosa, pero pues sin máscaras ni muñecas. Ay, Dios mío, hay que seguir apoyando a la fiscal, utiliza los hashtags, yo le creo a Besaida Quiñones, toda esta entrevista completita está en el canal de Chismenolai, pase por allá, vea la entrevista completa, deje su agradecimiento al programa como buen puertorriqueño, si usted apoya a la fiscal, vaya y apoya a Chismenolai, que Chismenolai ha estado ahí cuando todos le dieron la espalda a la investigación, cuando todos se hicieron indiferentes. Chismenolai estaba viendo lo que otros se negaban a ver en el caso de Kevin Fred. Hay que apoyar a gente como Chismenolai, como Javier Seriani, como Elizabeth Stein, Papelones Boricua, que también siempre saca su contenido y apoya esta causa muy comprometedor. A ustedes que son los más importantes, que son los que han estado ahí riendo, llorando, cabalgando, estando conmigo ahí, siendo mi compañía, mi familia inmediata. Yo les agradezco de verdad a toda esa gente que no tan solo están en vivo, sino que me ven grabado, a toda la gente de tantos países que dejan su comentario, que se preocupan, a la gente de España, México, Colombia, Venezuela, Argentina. Son los países con mayor tendencia en este canal. Yo les agradezco a Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, que siempre está conectada, mi República Bella. Gracias, gracias, gracias. Gracias de verdad, gracias. Porque aún en la distancia no me he sentido sola porque ustedes han estado ahí, porque ustedes me han acompañado y hemos sido la voz cantante. Y se ha hecho con el corazón. Sin interés ninguno. Señores, también esta semana por fin habló doña Hilda. Por fin la mamá de Kevin salió en el programa jugando pelota dura después de que Besaida Quiñones se haya presentado y pues hizo las declaraciones referente a esta investigación del FEI contratado por contratando a esta ex jueza y ex fiscal Crisanta González Seda. Y esto fue lo que dijo la madre en Jugando Pelota Dura. Sin máscaras ni muñecas. Nosotros tuvimos aquí en exclusiva a la fiscal Besaida Quiñones, que
que ha estado haciendo, como ustedes saben, serias denuncias de que en un momento determinado, cuando ella investigaba el caso de Kevin Fred particularmente, y el de Carlos Cotto, pero el de Kevin Fred, ella plantea que recibió instrucciones directas de Olga Castellón, que era la jefa de fiscales, y de Wanda Vázquez, que detuviera la investigación. Eso ha provocado, ustedes saben, el debate del mundo. Y hubo una investigación por parte del FEI que determinó que no era así, con 19 páginas, que ese miércoles discutimos. Hoy vamos a darle seguimiento a esa entrevista. Vamos a ver la parte de esa entrevista, lo más importante, y venimos con nuestro panel de análisis. Vamos a verla. Yo me reitero en que lo que sucedió en estos dos casos fue una paralización de parte de Olga Castellón. Me llamó la atención de que también entrevistaron al secretario de Seguridad Pública, al comisionado de la policía y a la directora del Instituto de Ciencias Forenses. ¿Saben? ¿Qué información tiene el comisionado de seguridad sobre el caso? Porque no, no debe tener ninguna. El comisionado de la policía obviamente se informa a través de sus agentes, pero tampoco tiene comunicación directa con esta servidora, así que no sabía lo que estaba pasando. El Instituto de Ciencias Forenses no tenía por qué saber lo que estaba pasando internamente dentro del Departamento de Justicia. Ahora, yo quisiera saber, todas las personas que yo le dije al FEI que entrevistaran, si las entrevistaron o no. Por ejemplo, a la madre de Cotto Cartagena, la licenciada Marinés Cartagena, ¿la entrevistó el FEI? No la entrevistó. A la madre de Kevin Fred, Hilda Rodríguez, ¿la entrevistó el FEI? No la entrevistó. Resumimos las declaraciones de Bechaya Coñones aquí con nosotros el pasado miércoles, pero hoy tenemos con nosotros en exclusiva a doña Hilda Rodríguez. ¿Quién es doña Hilda? Doña Hilda es la mamá de Kevin Fred, que precisamente es uno de los asesinatos que todavía está sin esclarecer. Doña Hilda, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a usted. Doña Hilda, le pregunto, ayer, el miércoles, nos dijo nosotros la fiscal Bechaya Quiñones que la persona que estaba haciendo la investigación por parte del FEI había entrevistado a mucha gente, pero a las personas que ella recomendó que investigaran, que era a usted, o que la entrevistaran, mejor dicho, que era a usted y a la mamá de Carlos Cotto, no los habían entrevistado. Yo quería corroborar esa información. ¿Usted la entrevistó esta fiscal o no la entrevistó nadie? No, en realidad sobre el departamento de me inscribió y me llamó el señor Ponce. Yo quiero aclarar esto y dejarlo bien claro, que yo estoy secundando las palabras que dijo la fiscal de España, que ella está en todo lo justo, de que ellos dijeron que me iban a entrevistar a mí de enero 30 del 2022. Por eso es que yo le estoy entregando a ustedes esos documentos y ese bonus que él me mandó. Pero desde esa fecha que yo les entregué a ustedes, ese hombre nunca volvió a llamarme ni nunca me testió nada, yo esperando que él me entrevistara. O sea, usted le da toda la credibilidad a las expresiones que dio aquí en el programa la fiscal Bechaya Quiñones. Definitivamente. ¿Usted cree en Bechaya Quiñones? Claro que sí. Y todavía después de todo el revuelo que se ha formado, después de las últimas declaraciones y del informe de la fiscal, que el caso de su hijo vuelve a salir con todas las fuerzas del mundo, ¿a usted la siguen sin llamar y pedirle información adicional para que usted ayude a esclarecer el caso? Nada, a mí no me ha llamado nadie. Wow. Nadie a mí me ha llamado para hacer entrevista. Por eso, de primera intención, cuando ella habla sobre la paralización del caso, le entrego esos textos a ustedes, porque cuando yo hablo con evidencia y hablo con texto también. Y se los entrego y ahora me estoy entregando esto del señor Apunta del Departamento de FEI. Que incluso te digo que hablé con él personalmente por teléfono, que me iba a dar una entrevista y nunca me llamó y nunca más me testió. ¿Sabes? Ya van 8 meses, casi 7 meses de esto, y nunca he tenido conversación con él desde enero 30 del 2022. Wow. ¿Y usted entiende que usted puede aportar en esta discusión? Usted tiene información y probablemente dentro de la multiplicidad de preguntas y de hechos que pueda haber en ese caso, usted tiene cosas que pueda aportar como madre de la víctima. Pues me imagino que usted tiene información a la hora que sale, a la hora que llega, de quién eran los amigos, con quién se reunía, etcétera, 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 ¿correcto? Sí, pues claro que sí. Eso fue en una lo que él me dijo a mí. Si usted tiene
evidencia, si usted tiene cualquier cosa, usted no la podía proveer o puede hablar con nosotros y decírnoslo, pero él habló tan chévere ese día que después de ahí yo no volví a saber más de él. Veo. ¿Quién es él? Bueno, doña Hila, quiero agradecerle el tiempo. Y la semana que viene, si es posible, pues hacemos un esfuerzo para encontrarnos acá en el programa y darle profundidad a esta discusión. ¿Le parece? Bueno, ustedes saben que ahora mismo yo no me encuentro en Puerto Rico. Si no, créanme que tuviera su programa número uno en no existente sé. Para entender el nombre del hijo mío. Muy bien. Porque lo que estoy diciendo es definitivamente que el socio o el departamento y el señor Aponte tampoco tiene palabra ninguna. Muy bien, gracias doña Hila. Nosotros vamos a seguir discutiendo el tema y vamos a seguir profundizando sobre el particular, a ver si logramos, ¿verdad?, hacer una aportación en este tema tan, tan delicado. Gracias, seguimos hablando. Bueno, pues ahí, Víctor, ¿qué te parece? Fíjate que eso lo había testificado la propia fiscal el miércoles. Uh-huh. Había como que dudas si era cierto o no. Ella lo acaba de corroborar. Lo acaba de corroborar. Sin embargo, aquí hay algo que es muy, muy interesante porque quien hace la investigación fue la fiscal investigadora que designó el FEI, la licenciada Crisanta González. O sea, la ex jueza. Uh-huh. Yo no veo en esto, no sé si tú lo ves, Carlos, uh-huh, o Margarita, porque no fue el FEI quien hace la investigación. Uh-huh. Eso es importante. Y la resolución del FEI es basada en el informe de la licenciada y la ex jueza Crisanta González. Pero a la vez, el FEI delega esto. Seguro. Hay que ver si la madre de doña Hilda Rodríguez tiene conocimiento de reuniones o estuvo presente en reuniones con Wanda Vázquez y con Olga Castellón, porque si no tiene conocimiento de eso, no tiene nada que aportar a la investigación. Pero fíjate que aquí lo interesante, porque Víctor tiene un punto bien, bien interesante, pero aquí lo importante es que ella, la fiscal decía, fíjate, ¿qué puede aportar el jefe de la policía? Ante una pregunta que tú le haces. Sí. La jefa de ciencias forenses o el comisionado, el secretario de seguridad pública, sobre unas conversaciones privadas entre Wanda Vázquez y yo, o las interioridades de ese caso. Ellos no participaban en eso. Uh-huh. Ella dice, yo les recomendé, entrevisten a las madres de las víctimas y no entrevistaron a ninguno. O sea, claro, porque lo que estaba en issue era la paralización de la corrección. No es que decirlo, escriban. Sí, sí, sí. Era otra cosa. Correcto. Sí, sí. Ahí usted escuchó, tan sencillo como eso, tan claro como el agua. Entonces, ¿hay o no hay mano negra? ¿A quién le conviene hacer todo este tranque? Porque esto es un tranque. O sea, esto es un tranque. Esto no pare más, señores. No pare más. Hay que seguir apoyando a la fiscal. Utiliza el hashtag Yo le creo a Betsaida Quiñones. Hágalo. Comparta este contenido. Dele like. Deje su comentario. Recomienda este canal. Envíeselo a la gente. Créame que se van a divertir y se van a informar. Y bueno, aquí tenemos de todo como en botica. Así que lo más importante es darle todo el apoyo a la fiscal, a la familia, a la causa. Olvídese de los hechos. Aquí el objetivo es justicia para Kevin Fred. Es creerle a la fiscal, apoyarla. Porque está siendo atacada vilmente desde los escombros de las almas atormentadas, desde el valle de huesos, de las cucarachas. Algunos programas, medios de comunicación que ponen en duda periodistas que deberían de... Dito sea Dios. Funcionarios públicos. Da pena. Mientras tanto,
siguen borrando a la gente en Puerto Rico. Esta semana eso fue fuego a la lata. Qué bonito. Mientras tanto ponemos en hecho y dudamos de la integridad de una buena servidora. Vamos a este análisis que me pareció sumamente interesante porque ahí estuvo Vargas Vidot. Estuvo una mujer que me encantó su color de pelo, porque lo demás, naki naki. Y un abogado que es de la época, tú sabes, de los veteranos, de esos que sí conocen muy bien la información. Y como dice una persona por ahí, la información es poder. Así que yo les comparto este análisis que hizo Jugando Pelota Dura, ¿sí? Con estos tres panelistas. Escuche y analice bien. Abra, mire, pare la oreja. Sin máscaras ni muñecas. Controversia, señor senador. Dígame. Donde está la fiscal Bechaya Quiñones por un lado, el FEI por otro emitiendo informes. Ahora mismo acaba de hablar la mamá de Kevin Fred diciendo: a mí nadie me ha investigado, yo le doy, ni me ha entrevistado, yo le doy todo mi endoso a la fiscal. ¿Cómo es este caso? Yo creo que esto es un reflejo claro de cuán caótico es todo nuestro sistema. Y el Departamento de Justicia no es la excepción. Todo está fragmentado, no hay una integridad en la operación, la gerencia es mala, no desde ahora, esto no es una crítica, sí, claro, a una administración, poco a poco. Venimos se van deteriorando. Eso. Y hay una persona que procura, yo no la conozco, la fiscal personalmente, pero hay una persona que procura en su mejor entendimiento, su mejor intención, de buscar un elemento que parece casi apostólico, mesiánico, ¿no? Transparencia, algo, genuinidad, autenticidad. Y aquí el que quiere decencia política paga un precio bien alto. Wow. Senadora. Pues yo voy a hablar de una manera bien diferente. ¿Por qué? Porque aquí ha pasado 4 años de una persona que murió y que no se ha podido esclarecer el asesinato. A mí siempre desde el principio me ha creado suspicacia de que porque la fiscal, de tan elocuente que ha sido, lo expresó ayer, esperó 3 años para hacer estas denuncias, mientras ella se supone que estuviera investigando este caso. Así que 3 años pasaron sin saber qué ella estuvo haciendo como fiscal, a quién entrevistó, si entrevistó a alguien, qué fue el trabajo de abogada que ella hizo, para entonces denunciar que hubo una fuerza mayor que dijo: no, aquí se acaba la investigación y tienes que engavetarlo. Eso es lo que a mí me ha creado suspicacia todo este tiempo. No le restó mérito a la fiscal, no sé los detalles del caso, pero tenemos una persona que está muerta hoy, no se ha podido proceder y estamos en una pelea, okay, de quién dice la verdad y quién dice el embuste. ¿Cómo lo ve usted, Santini? Bueno, cuando un testigo declara, y sobre todo públicamente, y es funcionario público, hay que tomar en cuenta ese testimonio. Hay que ser valiente, sí, para confrontar al sistema. Uno. Dos. Aquí se han hecho miles de investigaciones en Puerto Rico. Y porque esa investigación refleje un resultado, quiere decir que la fiscal no tiene razón. Vamos a recordar. ¿Qué pasó en el Cerro Maravilla? Dos investigaciones estatales y una investigación federal. Y no había pasado nada en el Cerro Maravilla hasta que vinieron las vistas públicas del Senado. Las películas hay que verlas completas. No se puede ver solamente un fragmento, no se puede ver el inicio de la película o el final de la película. Hay que ver la película completa. Y en este caso hay mucha tela que cortar. Porque la fiscal dice, y yo la vi cuando vino a este programa, que hay una serie de testigos que no aparecen en los informes, ¿no? Los testigos que favorecen su versión no aparecen en los informes, según ella.
Así que esto hay que analizarlo con calma, pero no podemos cegarnos. Si me permite, porque qué interesante que usted menciona las vistas en la legislatura, porque precisamente hubo una vista en la Cámara de Representantes, en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, sobre la alegada paralización de las investigaciones, que ustedes sepan, aunque ustedes son de otro cuerpo, ¿algo pasó en esas vistas de la Cámara? Claro, yo creo que la fiscal fue muy elocuente provocando que se reconsiderara la manera en que se trabajan las evidencias, la manera en que se regula ese mecanismo que tiene fiscal. Pero me refiero al informe de comisión. Bueno, lo que pasa es de comisión, sí, pasó lo que pasa, Víctor, es que la legislatura no puede asumir el papel de la judicatura. Me parece a mí importante. Yo entiendo la línea, yo entiendo la línea de Víctor, que verdad, en la comisión se usó una vista pública, de hecho, la fiscal no pidió inmunidad parlamentaria en ese momento. Por eso. Ella fue y dijo y depuso todo lo que iba a deponer. Lo que no vemos es, desconozco porque no pertenezco al cuerpo de la Cámara de Representantes, si finalmente se rindió un informe, ¿qué es lo que está diciendo el informe finalmente y cuál fue la conclusión? Y cerramos sesión. Yo voy a dejar a Carlos, Felina, si me permite, con una conversación que teníamos justamente sobre, mira, los funcionarios tienen que decir la verdad, pero hay mecanismos. A eso iba, y en la línea que dice precisamente la senadora, ¿no entienden ustedes que la fiscal pudo haber, con todos los contactos que tiene cuando uno es fiscal, que conoce las agencias federales y estatales, haber hecho un trámite administrativo, no llevarlo público, porque ahora hay algunos que dicen precisamente que ese caso está ya dañado, porque ya hay un fiscal diciendo que el procedimiento fue viciado, y no importa a quién acusen al final del día, hay una duda razonable. Ha pasado tres años, o sea, en aquel momento pasó 3 años y todavía no se había dicho lo que había pasado. Sí, pero en el mundo de las especulaciones, hasta la Alicia en las Maravillas, en el País de las Maravillas, lo que yo creo que aquí hay un elemento fundamental, y es que alguien detuvo esa investigación, y segundo, hay una madre que está reclamando que en algún momento se esclarezca un asunto que es sumamente sensible. Hemos olvidado a la víctima. Exacto. Hemos olvidado el centro que debe ser el esclarecimiento de los crímenes. El acceso a 3 años que alegadamente ella los cayó. ¿Alguien sabe los memorandos que ella envió dentro del Departamento de Justicia para decir que ella no hizo absolutamente nada? Porque yo la escuché a ella en un momento dado decir que ella sí estaba notificando. Sí. Por correo electrónico. Pero eso tuvo que haberlo examinado Es bien fácil decir que en 3 años no se hace nada cuando usted es un empleado y usted está denunciando a su patrono y a sus superiores. Sí. Eso no es para salir público, ya público desde el día 1. Eso es como cuando la mujer es abusada y se calla un tiempo, pues lo que usted está diciendo es falso. Sí. Eso no se debe descartar así, y mucho menos el ejemplo que se está dando de llevarla ahora a tratar de imputarle unos cargos a ella ella lo que ha hecho es divulgar. Esto es una relación de poder desigual. Ella está en desventaja completa. Ella está defendiendo primero su moral, su ética, está defendiendo un sistema. Es que se puede dañar todo. Si lo hubiera hecho de un principio, cuando el caso estaba caliente, pasó 3 años antes de que ella denunciara que había una fuerza mayor en el Departamento de Justicia que la hizo callar. ¿Alguien puede decir que ella está mintiendo? No, nadie. Gracias, senadora. Sin máscaras ni muñecas. A Tangana, coja, senadora. ¿Cómo se...? Nitza. ¿Nitza qué? Nitza, la senadora del PNP. Morán. Nitza Morán. Ay, no, basta. Mami, el peróxido. Cámbialo, te está haciendo daño. Daños graves. Tiene que bajarle el volumen al peróxido, ¿saben? Oye, qué barrida le dio el licenciado Luis Santini Gardier. Ese abogado, yo amo ese abogado. Ay, Dios mío. Y Vargas Vidó, o sea, señores, clarísimo, aquí se hicieron todos los procedimientos, déjense de tanta bobada, dejen de estarle buscando 4 o 5 patas al gato, 6, o sea, es que todo lo cuestionan en Puerto Rico, todo es un bendito, o sea,
Es increíble. Es increíble. Por eso es que la gente no, imagínate, no creen la justicia. No creen. Entonces, Crisanta podrá hacer lo que sea, doña Crisanta González Seda, ella podrá hacer lo que sea. Los postes son más grandes y los perros los mean. Y aquí hay gato encerrado, aquí hay mano negra. Le duela a quien le duela. Pero como dice alguien por ahí, que eso vengo la semana que viene, alguien por ahí se puso a decir en una entrevista que el Departamento de Justicia en Puerto Rico no le hace caso al caso de Kevin Fredding, no le hace caso a la madre. Ok, no lo digo yo, lo dice alguien, mi amor, que bueno, que cuando eso explote, vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿ok? Y no lo digo yo, lo dice alguien muy prominente de Puerto Rico. La semana que viene vengo con eso. ¿Ok? Para que sepas y te entretenga. Y aquí, como siempre, ¡Picando adelante! Para que sepa, la semana que viene vengo con eso. Eso lo dijo un prominente exfuncionario. He mencionado nombre mío. Ya del medio, rapidito. Ya mismo. Calla boca. Bueno, yo me despido. Recuerda suscribirte, dale like, comenta, comparte este contenido. Gracias por haberme acompañado esta noche. Y recuerda que el próximo lunes, señores, tenemos tremendo programazo. No se lo puede perder. Este lunes, sin máscaras ni muñeca, por primera vez, una de las víctimas de Spouse Magazine rompe el silencio. Así que usted no se lo puede perder porque el lunes esto va a estar caliente. Ya lo sabe. Gracias por haberme acompañado. Que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos el lunes. ¿Estamos en vivo? No, pregrabado. No le voy a mentir a la gente, tengo que decirle. No le voy a mentir. Esto es una grabación. El que no le guste que se van para el carajo. CNXSL. Conexión Samantha Love. Es una nueva plataforma digital con información noticiosa, historias reales, entretenimiento y mucho más. CNXSL.